Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí. Él se goza en la alabanza de su pueblo, pues sé que nos está hablando y transformando. Nos brinda su mensaje puro y de amor. Dios está aquí. Se siente su presencia entre nosotros, más fuerte y más brillante que la luz del sol, por medio de su espíritu de amor. Dios está aquí. Cordial saludo a todos aquellos que en este momento participan con nosotros de la Eucaristía. No podemos cesar nuestra oración por nuestro país Colombia. Por eso, al celebrar la Eucaristía, elevamos súplicas y oraciones al Señor y a su Madre Santísima para que a través de su intercesión alcance para nosotros bendición y gracia en nuestro país. Ponemos en las manos del Señor nuestras intenciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que Jesucristo, Hijo de María Virgen, esté con todos ustedes. Invoquemos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que bendiga esta agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo, y pidámosle que nos renueve interiormente, para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Dios Todopoderoso y Eterno, que por medio del agua, fuente de vida y medio de purificación, quisiste limpiarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna, dígnate bendecir esta agua para que sea signo de tu protección en este día consagrado a ti, Señor. Por medio de esta agua, renueva también en nosotros la fuente viva de tu gracia, y líbranos de todo mal de alma y de cuerpo, para que nos acerquemos a ti con el corazón limpio y recibamos dignamente tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Renuévame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino. Amén. Celebramos hoy en la iglesia la memoria de Nuestra Señora del Rosario. Nos acogemos, como les decía al inicio de la Eucaristía, a su intercesión. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo,
para que lleguemos por su pasión y su cruz, y con la intercesión de la Virgen María, a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, comprended de una vez que hijos de Abraham son los hombres de fe. Además, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, le adelantó a Abraham la buena noticia. Por ti serán benditas todas las naciones. Así que son los hombres de fe los que reciben la bendición con Abraham, el fiel. En cambio, los que se apoyan en la observancia de la ley tienen encima una maldición porque dice la Escritura: maldito el que no cumple todo lo escrito en el libro de la ley. Que en base a la ley nadie se justifica ante Dios es evidente, porque lo que está dicho es que el justo vivirá por su fe, y la ley no arranca de la fe, sino que el que la cumple vivirá por ella. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros un maldito, porque dice la Escritura: maldito todo el que cuelga de un árbol. Esto sucedió para que, por medio de Jesucristo, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles y por la fe recibiéramos el Espíritu prometido. Palabra de Dios. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Esplendor y belleza son su obra, su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. Abre mis labios, Señor, para poderte alabar. Abre mi corazón para poderte escuchar. Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. Aleluya, 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 aleluya. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios. En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: si echa los demonios es por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Y si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, ¿sus hijos por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios,
entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto, buscando un sitio para descansar, pero como no lo encuentra, dice, volveré a la casa de donde salí. Al volver, se la encuentra barrida y arreglada, y entonces va a coger otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Dios hoy de nuevo nos ha hablado a través de su palabra. Y es allí donde nosotros debemos escuchar la luz, la respuesta, la salida, la solución que Él tiene para nuestra vida. Vamos a dirigir nuestra memoria a la primera lectura tomada de San Pablo a los Gálatas. Carta que hemos estado leyendo durante esta semana en la liturgia de la palabra. Y desde ayer aparece un binomio de palabras, ley y fe. Y a partir de ese binomio de palabras nosotros podemos descubrir cómo San Pablo se preocupa para aquellos que han aceptado a Jesucristo en su vida, se han hecho cristianos, den ese paso del judaísmo al cristianismo, de la mentalidad judía a la mentalidad cristiana. Y es ahí donde nosotros podríamos empezar a descubrir qué es lo que Dios hoy, a través de esa palabra, nos ha dirigido a cada uno en la situación concreta de nuestra vida. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? ¿A través de qué estamos dirigiendo nuestra relación con Él? ¿A través del cumplimiento exacto de la ley o a través de una experiencia profunda de fe? Muchos cristianos establecen su relación simplemente desde el cumplimiento de los mandamientos. Muchos cristianos piensan que la relación con el Señor solo se agota en los 10 mandamientos. Por lo tanto, entonces si los cumplo medianamente o si los cumplo bien, entonces ya tengo una relación profunda y estrecha con el Señor. Pero a veces esa relación solo se mide desde la ley, solo se mide desde el cumplimiento y no desde una experiencia profunda de Él, cuya respuesta haya en el hombre una respuesta de fe. ¿Cuál es nuestra relación con el Señor? ¿Simplemente una preocupación por cumplir la ley? ¿O verdaderamente una preocupación para que mi fe y mi relación con Él cada día sea más estrecha y más íntima? A mí como sacerdote muchas veces me impacta eso. Cuando una persona llega a confesarse, muchas veces la preocupación de la persona son los mandamientos, el cumplimiento de la ley. Y a veces la persona no expresa dentro del reconocimiento de su pecado cómo está la relación con Él. Y es por eso que muchas veces en la confesión, por eso no aparece nuestra preocupación de que hemos faltado a la oración. Porque la oración no está en los mandamientos. Entonces, como no está en los mandamientos, no me confieso de que no oro. Ah, porque me preocupa es lo que dice la ley, pero no mi relación con el Señor. Padre, pero la ley es fundamental en nuestra vida cristiana. Claro, fundamental. Pero cuando yo doy una respuesta de fe, cuando yo tengo una relación íntima con el Señor, lo demás vendrá por añadidura, porque yo no quiero separarme de Él, porque yo no quiero desagradarle, porque yo no quiero ofenderle. Entonces está implícito en esa respuesta de fe el cumplimiento de la ley. ¿Cuántas veces la salvación la ciframos al estilo judío? En el cumplimiento exacto de las leyes. Cuando la palabra de Dios repetidas veces durante estos días nos ha dicho, el justo vivirá por la fe y por la fe alcanzaremos salvación. Muchas veces pensamos que soy bueno porque cumplo la ley, soy buen cristiano porque cumplo la ley, pero no porque mi fe cada día esté más fuerte. ¿Cuántas personas pueden tener una vida moralmente aceptable?
moralmente excelente en su vida cristiana y pueden dar testimonio de ello, pero su relación con el Señor es un desastre. Porque a veces el cumplimiento exacto de la ley nos puede llevar también a ser fariseos, a ser buenos cumplidores, a mostrarle a los demás que yo cumplo y soy bueno, pero mi corazón no está en el Señor. Bien lo decía Jesús citando uno de los profetas: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y también lo dice: misericordia quiero y no sacrificios. Detrás de esas expresiones de Jesús es precisamente lo que nos está diciendo hoy San Pablo. Muchas veces me preocupo por el sacrificio, pero no por la relación con el Señor que me lleva a ser misericordioso. ¿Qué me está diciendo el Señor hoy en mi vida a través de esta enseñanza de San Pablo? ¿Cómo está mi fe? ¿Qué experiencia de fe tengo? ¿A qué me lleva la fe? Porque la fe no es simplemente rezar, la fe me tiene que transformar, la fe tiene que llevarme a ser un buen cristiano, la fe tiene que llevarme a tener una relación estrecha e íntima con el Señor. Pero hay una segunda respuesta que el Señor nos ofrece en este día, y es el Evangelio. Y quisiera detenerme en dos aspectos del Evangelio. Un primero, cuando Él habla de lo que hace el espíritu del mal. La palabra diablo quiere decir el que separa, el que divide. Y nosotros, como creyentes, muchas veces nos dejamos llevar por el espíritu del mal. Nos separamos, nos dividimos. Y es ahí donde yo quiero que a través de la palabra de Dios hoy, todos aquellos que celebramos esta Eucaristía en la capilla del Señor Jesús y aquellos que nos siguen por la televisión, puedan verdaderamente experimentar que el Señor nos llama a no dejarnos engañar por el espíritu del mal, que nos divide, que nos separa. Todos pensamos diferente. Todos podemos tener ante alguna situación un concepto distinto. Sin embargo, siempre tenemos que buscar lo que nos une y no lo que nos divide. ¿Cómo es que dice el adagio popular? Es mejor sumar que dividir. Y es ahí donde nosotros tenemos que evidenciar que el poder de Dios siempre estará presente en la medida en que nos vamos uniendo. Porque el Espíritu de Dios que habita en nosotros nos lleva a construir unidad, nos lleva a estar en paz, nos lleva a buscar reconciliación y perdón. El espíritu del mal nos lleva a dividirnos, el espíritu del mal nos lleva a separarnos, a abrir brechas entre unos y otros. Y es ahí donde nosotros podríamos descubrir en los diferentes ambientes en los que nuestra vida se desenvuelve, cómo estamos dejándonos llevar por el espíritu de Dios o tal vez nos estamos dejando llevar por el espíritu del mal. Pensemos en nuestras familias. En las familias soy instrumento del mal cuando simplemente pienso en mis intereses personales, pero ya no me preocupo por construir con mi pareja, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos. Cuando yo soy dócil al Espíritu de Dios, soy capaz de morir a sí mismo, de renunciar a sí mismo para empezar a construir con otros. Aún con mi familia, a quien digo que amo o tal vez siento que me aman. Y es ahí donde nosotros, siendo dóciles al Espíritu de Dios, tenemos que empezar a morir muchas veces a nuestro orgullo, a nuestra autosuficiencia, a nuestro egoísmo, a nuestros intereses personales. ¿Me estoy dejando llevar por el espíritu del mal que me divide, que me separa, que me distrae para no construir unidad? ¿O me estoy dejando llevar precisamente por el Espíritu de Dios que me da la gracia, la fuerza, la capacidad para vivir unido aún en medio de la diferencia? Pensemos en nuestros grupos parroquiales, en los movimientos sociales. ¿Cuántas veces el espíritu del mal lo que hace es dividirnos? ¿A través de qué? De la discordia, de la rencilla, de la competencia malsana. Muchas veces nos divide a través precisamente de aquellos intereses que se anteponen, se sobreponen de los intereses comunes. En los lugares de trabajo, ¿cómo se siente de agradable un lugar, un ambiente, cuando se construye unidad, cuando se construye una buena relación, amistad, compañerismo, cuando nos apoyamos los unos a los otros?
Qué difícil se hace un ambiente laboral cuando cada uno piensa en su interés y no importa ponerle zancadilla al otro con tal de yo quedar bien con mi jefe, con tal de yo salir adelante, de posicionarme por encima de los demás. Y ahí, sin darme cuenta, me estoy dejando llevar más por el espíritu que divide, por el espíritu del mal, que a veces el espíritu de Dios, que siempre quiere que nosotros construyamos en común, construyamos como hermanos. ¿Cuántas veces el chisme, la murmuración, el señalamiento, el juicio divide? Y es instrumento muchas veces, o es medio muchas veces, del espíritu del mal. Si usted y yo sentimos que a veces nos dejamos llevar por ese espíritu que divide, pues hoy la palabra de Dios nos está hablando de construir unidad en el espíritu de Dios. Porque todo lo hace el Señor Jesús con el poder de Dios, con el dedo de Dios, en esa comparación que utiliza el Evangelio. Un espíritu que une y no un espíritu que divide. Porque como dice el adagio, un pueblo unido jamás será vencido. Y cuando nosotros somos capaces de construir unidad, pues entonces alcanzaremos la victoria y el triunfo en medio de nuestras batallas. Pero hay una segunda situación que quisiera evidenciar del Evangelio de hoy. Y es cuando el Señor dice también que cuando un espíritu del mal ha salido de una casa, de una persona, y después no encuentra dónde quedarse, y vuelve hacia ese lugar, hacia esa casa, y encuentra que la casa ha sido barrida y arreglada, pues vendrá y hará más desastres en esa casa. Yo quisiera hacerlos pensar en esta comparación que Jesús nos da en un asunto fundamental. Hay luchas y situaciones que todos nosotros libramos en nuestra vida, pero a veces nos dejamos llevar tal vez por el orgullo y la autosuficiencia de decir, yo ya soy capaz, yo ya superé esto, yo ya puedo solo. Mentiras. Uno siempre va a necesitar de otros y uno siempre va a necesitar de la ayuda de Dios. ¿Cuántas personas en medio de un problema se pegan de Dios? Señor, ayúdame, Señor, sacame. Y sentimos cómo el Señor hace su obra. Sin embargo, después, cuando sentimos que ya el Señor hace la obra, nos olvidamos de Él, ni siquiera le agradecemos. Y empezamos o seguimos construyendo una vida sin Dios. Y llegan los problemas y hacen más desastre en nuestra vida. Porque a veces presumíamos de que solos ya íbamos a ser capaces y nos olvidamos de Dios. Porque a Dios solo lo tenemos cuando tenemos problemas, cuando tenemos necesidades, cuando tenemos dificultades. Pero no es una relación permanente con Él dirigida por la fe, sustentada en la fe, en una fe profunda y madura. ¿Cuántas veces una persona va superando poco a poco en su vida la adicción, pero siente que ya solo o sola son capaces de enfrentar cualquier tentación? No, uno solo no es capaz, necesita de Dios, pero también tiene que apoyarse de aquellas personas que Dios dispone alrededor de uno. No nos dejemos engañar de presumir que solos, con nuestras fuerzas y nuestras capacidades, vamos a poder. Siempre necesitaremos de otros, de escuchar el consejo de otros, la presencia de otros, la oración, la compañía de otros. Dios pondrá a esas personas que son regalos de Él en nuestra vida. Todos las necesitamos, todos necesitamos de la fuerza de Dios, sin presumir que nuestras fuerzas nos bastan para cualquier situación. Que nuestra sabiduría y nuestro conocimiento, que nuestro saber puede con todo aquello que tal vez el mundo nos plantea, cuando todo en nuestra vida humana se agota y solo Dios trasciende y permanece en medio de nosotros. Hoy, cuando celebramos la memoria de Nuestra Señora del Rosario, qué bueno que los hogares puedan volver a unirse en oración. El Rosario es un instrumento para lograr la unidad del hogar. El Rosario es un instrumento para lograr verdaderamente la unidad con Dios a través de la intercesión de la Santísima Virgen María. El Rosario nos une como iglesia. El Rosario nos une como grupo. El Rosario nos une como hermanos. El Rosario se convierte también en protección para nosotros frente a las influencias del mal que permanentemente asedian nuestra vida. El Rosario hace que aquella casa que se ha ido purificando, nuestra casa interior, nuestra vida, sea preservada
de aquellas acechanzas en las que el espíritu del mal puede asediar de una manera más fuerte. Qué bueno que volvamos a coger el rosario, no solamente como un instrumento de unidad, sino también como un instrumento de fortalecimiento en la fuerza y en la gracia de Dios. Y qué más, que cuando hacemos el rosario, precisamente estamos llamando a una aliada de nosotros para librar esas batallas cotidianas de la vida. Y esa aliada se llama María. Que María, Nuestra Señora del Rosario, interceda por nosotros. Amén. Te presentamos el vino y el pan, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres. Te los presentamos, se convertirán en cuerpo y sangre de tu salvación. Te presentamos el vino y el pan, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres. Te los presentamos, se convertirán en cuerpo y sangre de tu salvación. Lávame, Señor, de todas mis culpas y limpia todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que tú mismo nos dispongas para celebrar dignamente este sacrificio y por la meditación de los misterios de tu unigénito, concédenos ser dignos de alcanzar tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Por la fe que el Señor nos ha dado desde el día de nuestro bautismo, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, en esta memoria de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo. Y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en nombre del Señor. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo, con mi obispo César Alcides y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre de la Misericordia, con San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Cuando hago el rosario, simplemente lo hago porque es una regla familiar, porque es una costumbre antes de la misa, porque es una costumbre diaria que yo tengo en mi vida, o precisamente porque es una expresión de mi fe. Cuando yo rezo el Padre Nuestro, lo hago simplemente movido por la costumbre de rezar todos los días esta misma oración, o siento que me mueve el Espíritu de Dios para llamar a Dios papá, para reconocerlo como papá y para confiar desde la fe mi vida a Él. Movidos por la fe, por la confianza en el Señor, digamos de nuevo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, de ser jueces de los demás, de no ser misericordiosos con nuestros hermanos. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Que la paz del Señor esté con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado de tu pueblo, Cristo, ten piedad y danos la paz que libera al hombre, y danos la paz que el mundo no da. Cordero de Dios, que quitas el pecado de tu pueblo, Cristo, ten piedad y danos tu paz, y danos tu paz, y danos tu paz, y danos tu paz. Por la fe sabemos que Jesucristo está aquí presente. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, por favor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, por favor, te lo suplico. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Contra mí, a tentarme en cada esquina, mas yo vengo contra ti, en el nombre del Señor. Tú vienes contra mí, a tentarme en cada esquina, mas yo vengo contra ti, en el nombre del Señor. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, por favor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, por favor, te lo suplico. Porque hay cadenas contra mí, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada día, cada hora, dame fe. Oremos.
Te rogamos, Señor, que cuantos hemos anunciado en este sacramento la muerte y resurrección de tu Hijo, asociados a los dolores de su pasión, podamos participar en el gozo de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llevamos a feliz término la experiencia del retiro espiritual a Tierra Santa, la más grande que ha hecho el canal Televida a lo largo de sus 16 años, 150 peregrinos. Sentimos sus oraciones, Dios les pague, fue una maravillosa vivencia, una maravillosa, profunda, cercana, transformadora. El próximo año, ya el 9 de septiembre está la fecha, volveremos a vivir esta experiencia. Para los que quieran, se pueden ir programando. Llamado solidario. Es difícil atender a tantas necesidades, pero el caso de nuestra amiguita Estefanía, les cuento, recuerden, la niña que tenía el tumor en la pierna, en el peroné, a la niña le amputaron la pierna, la jovencita está tratando de resistir esta experiencia dolorosa. Sabemos que su mamá, Xiomara, pues es de bajos recursos económicos, necesita ayuda. Esta niña lo que pide es estar con su mamá en estos momentos difíciles. Y la mamá tiene que trabajar, pero si le ayudamos, pues podemos propiciar este encuentro, estos momentos difíciles que está pasando nuestra amiga Estefanía, una niña de 14 años. Ahí está el teléfono para que si desean, pues llamar y le puedan colaborar o directamente en la dirección del canal. Yo como director del canal me apersono de esto porque siento el dolor y la necesidad de esta familia, la tristeza de esta niña que está saliendo adelante con la ayuda de Dios. Invitación, retiro espiritual, descubrir a Dios en el dolor, situaciones difíciles en nuestras vidas, a veces sentimos que no salimos del fango, que estamos ahí, necesitamos a Dios, entonces queremos abordar este tema del 21 al 23 de octubre con los padres Luis Felipe Botero, Luis Vivó, Wilson Lopera, Juan José Jana, aquí presente con nosotros, nos alegra mucho que esté, y el padre Juan Diego Ruiz, descubrir a Dios en el dolor, invitación del 21 al 23 de octubre. Padre Jana. El presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana le ha pedido a todos los cristianos católicos que no dejemos de orar por la paz de Colombia, por nuestro país Colombia. Hoy, primer viernes del mes de octubre, donde también nos dirigimos de manera especial al Sagrado Corazón de Jesús, que sea esa nuestra intención y nuestra motivación, consagrar nuestro país al Divino Corazón. Postrado a vuestros pies humildemente, vengo a pediros, dulce Jesús, poderos responder constantemente, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba de amor daros ansío, aunque esté sumido en amargura, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En los momentos más tristes de mi vida, cuando todos me dejen, oh Dios mío, y el alma esté por penas combatida, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el bautismo que hermoseara mi alma, yo prometí ser vuestro y vos ser mío, repetiré siempre en tempestad o en calma, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Aunque sienta venir la desconfianza que me obligue a miraros con desvío, no será confundida mi esperanza, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Yo siento una confianza de tal suerte que sin ningún temor, oh dueño mío, espero repetir hasta la muerte, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, Jesús manso y humilde de corazón, dulcísimo corazón de María. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Sean misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Pueden ir en paz. Thank you.
vengo a rendirme a tus pies, agradecido Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí, en la muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio, reconocer que tu amor por mí no merezco, mi Jesús, mi amado. Quiero postrarme ante ti para adorar, mi Jesús. Con mis lágrimas tus pies, quiero besarlos y así permanecer y yo postrarme en tu tierra junto a ti. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Por nuestra fe, Señor, sabemos que tú estás presente en medio de nosotros a través del sacramento de la Eucaristía. Nos permites contemplarte, adorarte. Nos permites estar frente a frente, dirigir nuestras palabras a tu presencia sacramental. Hoy, como los discípulos, te decimos, Señor, auméntanos la fe, y que esa fe nos lleve a mover las montañas del odio, del rencor, del resentimiento, de la división. Que esa fe nos permita mover montañas de orgullo y autosuficiencia. Que esa fe nos permita mover las montañas de la indiferencia frente a ti, de la desconfianza y de la desesperación. Señor, auméntanos la fe, para que cada día nuestra fe sea más madura, profunda e íntima. Para que nuestra fe nos lleve a dar testimonio de ti con nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras actitudes. Señor, auméntanos la fe para contagiar a otros de tu presencia que habita en cada uno de nosotros. Hoy, Señor, te pedimos el don de la fe, que reavives en nosotros aquel don que nos diste en el bautismo, también acompañados de nuestros padres y padrinos. Renueva, Señor, nuestra fe, para que ella se distancie de cualquier tipo de monotonía y rutina, para que no caiga simplemente en el costumbrismo y en la tradición, sino que sea una fe viva y activa, comprometida y transformante. Señor, que nuestra fe nos lleve a buscar reconciliación y paz. Que nuestra fe nos haga instrumentos tuyos en medio de nuestro mundo. Que nuestra fe una a nuestras familias bajo un mismo espíritu, tu espíritu, Señor. Que nuestra fe nos haga fuertes
en medio de las batallas contra el espíritu del mal, contra las tentaciones y el pecado. Señor, auméntanos la fe para que asimismo nunca nos separemos de ti, nunca te desagrademos, nunca te ofendamos y siempre estemos contigo. Da fe, Señor, a los ministros de tu iglesia. Da fe, Señor, a todos aquellos que se entregan permanentemente por el anuncio del Evangelio. Da fe, Señor, a aquellos que viven situaciones de dolor y de sufrimiento. Señor, danos tu fe. Amén. Señor, el pan del cielo. Oremos, oh Dios que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime, la alegría de proseguir nuestro camino, alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor. Por el Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre.
Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.